Bueno, mi gente, hago este video ahora porque ya se me va a acabar la batería. En este video que van a ver hoy, estoy explicando casi todo lo que yo hago. Todos los sitios donde voy, la profundidad que pesco, qué cosas yo veo donde hay pesca. Me ha ido bien hoy, se me fueron algunas. Cogí tres grandes, lo van a ver en el video. Van a haber muchas tomas que no las pude sacar porque se me acabaron las baterías. Pero chequen este video completo. Le va a hacer bien a algunos. Los que están empezando en la pesca, le va a ir bien. Nada. Los veo. Bueno, espero que estén bien toditos. Mira, allá están picando. Hoy le voy a explicar paso por paso lo que yo hago. Marco. Ahora mismo ya estoy buscando entre 18, 20 pies, 15, pero también estoy buscando la sardina brincando, el balajú. Ahora mismo el mar está un poco revolcadito, no tanto, pero voy a empezar con un popper para llamar la atención del peje que está por ahí. Yo veo que el popper no está dando resultado, cambio. Tengo ya la otra vara preparada. Y siempre usen gafas que ustedes puedan ver el reflejo debajo del agua. Porque a veces el pez va detrás del señuelo, pero no le tira. Ahí tú decides si parar el señuelo o darle un cantazo para que el peste coja ánimo y le tire. El mismo el mar se calma por completo y ahí cambiamos. Pero la pesca está bien floja, no sé lo que está pasando. Al popper no le tiraron. Vamos a cambiar paciente, siempre tengo dos cañas heavy. Traten de tirarlo lo más lejos que puedan. El paseante casi siempre él mismo trae su bailecito. Tienen que ayudarlo, darle un jaloncito para que él brinque un poco y mueva el agua. Otra cosa que le quiero decir es, antes cuando tiren el señuelo siempre prueben el freno, que ni muy duro ni muy suave. Que si lo dejan muy suave, cogen una sama, la sama se va a ir a encuevar a las millas. Pero si lo cogen muy duro, el primer jalón de la sama le va a partir el hilo. Y van a estar llorándola todo el día. Y cansa, porque esto no es. En los videos ustedes ven que ven nada más la pelea del pez, pero no ven cuántas veces uno tira para agarrar uno. Y si tiene una caña pesada, chacho, te mata el brazo. Ahora mismo me duele un poco y empecé casi ahora. Pero la cosa es no rendirse. Delen hasta que lo agarren. Porque el pez a veces está por ahí. Ya se vio balajú. Pero está lejos. Ahí le tiró algo. Muchacho, aquí está el peje. Ya el primer jalón. El primer jaloncito.
No sé lo que era. Pero algo, algo. Vamos a ver si cae. Ahí le tiró algo bueno. Mira, mira, mira. Ahí lo tengo. ¡Oh! Una samita. El dio bueno. Ahí se encuentra. Ahí le tiró algo bueno. Mira, mira, mira. Ahí lo tengo. ¡Oh! Una samita. El dio bueno. Ahí se encuentra. El dio bueno. Ahí se encuentra. Es lo que yo le digo. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. No, no, no te vayas. ¡Ah! ¡Ay! Primera sama. Primer señuelo botado. Ah, buena. Ah, grande. Ah, buen. No me voy a enojar, no voy a enojar. Vamos a seguir. Mira, allá se venía otro. Pero hoy lo que estamos aquí es para que ustedes vean la realidad. No los voy a engañar, van a ver todo. Les voy a explicar todo lo que yo hago. Ay, qué bueno, ¿eh? Miren. Siempre ando con líder, este es el último, yo creo. A ver si en la otra caja tenga. Oh, man. A lo bueno. Pero estaba muy blandito. Tenía muy suelto el freno. Se encuevó, japó en la piedra y se fue. Pero si estás viendo este video ahora, esto es para esto. Para que ustedes vean, estoy encima del puntito, estoy lejos, pero como el día hoy iba a estar bueno, me tiré para acá. Bueno, ya hemos cambiado de señuelo, tiramos con popper, paciente. Mira, ya está, allá hay algo comiendo. Vamos a tirar ahora media agua. Siempre hay que estar cambiando de señuelo, así engaña el pez. Vamos a ver si nos da pez ese señorito. Estoy a 15 pies. 15 pies y se ve movimiento. Ahí hay una mancha. No sé si la puedan ver. Hay una mancha blanca y alrededor negra. Que por ahí debe haber sama. Ahí está, ahí está. Tengo algo bueno. La cogí con un señuelo de... ¡Ah, no te vayas! Vamos a darle suave. Que no pase lo mismo de ahorita. Que si es una samita, que se canse. ¡Oh! Que coja. Y la traemos poco a poco. Tengo algo bueno. La cogí con un señuelo de... ¡Ah, no te vayas! Vamos a darle suave, que no pase lo mismo de ahorita. Que si es una samita, que se canse. Oh, que coja y la traemos poco a poco. Cambié
Cambié a un señuelo ahora. Ah, se encuevó. No, no, no. Que coja y la traen. No la traigan a las millas porque va a partir. Pero tampoco la dejen huir. Aquí no hay piedra, yo creo. Vamos a traerla con calma. Me ha cogido de nuevo. Me da miedo eso. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo prefiero mejor que ella coja un poco a que venga, que venga muerta y después coja aquí en el callar. Pero mejor prefiero que ella coja todo lo que quiera. Está ahí debajo del callar. No la he visto. No sé si es Sama. Puede ser el jurel también. Voy a tener que dar diversa para mantener esa línea. Ya la veo, ya la veo. Sí, puede ser Sama. Es Sama, es Sama. Tráiganla suavecito. Suavecito, suavecito. Hay una Samita. Es una Samita. Está bueno. Está a un hilito de soltarse. Tengo un enjedo aquí. Pero prefiero coger la Sama y picar el hilo. Ya la tenemos. Está buena. Ahora a la jiversa, a desenjedar todo esto para tirarnos una fotito. Está la Sama por ahí. Acabo de ver otra. Era ahí, ahí hay sardina. Ahí, que, ahí tiene que haber una jubia. Cacho, eso fue tirando el señuelo y cogiendo. Y adiante. Es buena. Lo que es bueno. Es una joya buena. Ah, cogí jugua. Está a punto de salir. Vamos a ver si lo podemos coger. La jubia. Jubia buena. Cacho, eso fue tirando el señuelo. Y ella cayendo. Vamos a tirarlo de nuevo. A ver si cae la Sama. Ahí, ahí le tiraron de nuevo. Estoy tirando. Conseguí la jubia.
Gil. ¡Qué madre, sin juego! Ahí está, sale, 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 sale. Sal, 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 sal. En cueva. Ay, ay, ay. La rubia. No se sabe. ¡Yu! Era buena. Juya, juya, juya. Conseguí el puntito de la juvia, estoy tirando con este paciente. Ya tengo una. Acabo de coger otro, pero se me soltó. Vamos a ver si está por ahí. Tengo que marcar el punto. Una está más buena, se me va a ir, venía por encima del agua con otra más. Oh, está fresquecita, man. Me va a romper. Oh, si se rompe, pues. Pero venía, si usted llega a haber visto eso, venía como si fuera una picúa por encima del agua, así, nadando por arriba. Por eso es que tiene tanta fuerza. ¡Oh! Me parte la línea. Oh, hay que darle rápido. Cuando la vea que suba rápido, le voy a... Allá viene, allá viene. Hay que darle rápido. Ahí la tenemos. ¡Wow! Miren esto. ¡Wow! 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 Esta sí que es grande. Me tiró el señuelo, ven, están bolladitas por ahí. Tercera, la tercera. Vamos a seguir dándole. ¡Yu! ¡Diantre! ¿Qué es esto? ¡Diantre! ¿Pero qué es esto?
te vayas, no te vayas. Hay que ser jurén, que jala duro. Si no es una, está más buena. Masama, masama, Vamos, vamos. Amiguito. Oh, hasta a punto de salir. Está a punto de salirse. Ahí está. Subido. Subí. Coming back. Down. Down. Vamos a seguir. Ya me tenía que ir, pero la pica está buenísima. Ahora a las 12 se puso a millón y ya está soplando. Vamos a ver qué es esto. Hacho, tira el señuelo. ¡Pa! Tiene fuerza todavía lo que es. Voy a dar con calma, estoy en 15 pies. Hay que ser sano. Pero hoy estoy cansado. Cansado de pescar. En verdad, hace tiempo no sentía esto. La falta que me hacía. Es una samita. Ojalá que la podamos sacar. Cuando ya tenga break de darle, me voy a tirar. Ya llamo ya. Le di mal. Hay que darle. Oh, se me va a ir. Tengo que guardar batería para cuando llegue en la orilla. Tengo que apagar la cámara. Okay.